Hey, ¿qué tal? Yo soy Teddy de RebelMed y hoy les vengo a contar sobre mi bajo. Es un Sterling, es de 4 cuerdas y no tengo nada más que decirles que es un bajo increíble. Vale cada centavo que pagué por él. Es, su configuración es HH, este tiene 2 humbuckers, tiene un preamp de 2 bandas, tiene un volumen maestro y tiene un seleccionador de pastillas de 5 posiciones. Este, si lo pones hasta atrás, o sea, hasta acá, es solo este humbucker completo. Si lo pones en la segunda posición, es como si fuera un jazz bass. Funcionan estas 2 líneas de los humbuckers. Si lo pones en medio, es full. Jala los 2 humbuckers completos. Uno más adelante, sería la 4ta posición. Funcionan el inverso, que serían estas 2 líneas de las pastillas. Es como si fuera un P-Bass. Y si lo pones hasta adelante, pues es esta. Esta solo pastilla. La verdad es un bajo súper, súper, súper versátil. Me sirve para tocar muchísimos géneros diferentes. Este, déjenme les enseño un poquito cómo son. Voy a probar nada más el humbucker de acá atrás para que vean cómo, este, cómo suenan los armónicos, ¿vale? Se fijan, tienen mucho cuerpo. En cambio, si lo pones aquí adelante, que sería como un P-Bass, suenan como mucho, mucho, mucho más delgaditos. Este sonido de acá atrás con el humbucker completo es como un sonido muy de Flea, muy de Jaco Pastorius, incluso sin la necesidad de atacar tan fuerte como él lo hacía. Si quieres un sonido como más clásico de jazz, pues el jazz bass es tu opción. Lo bueno es que tienes aquí una posición en la que te da un sonido bastante similar. Esta es la configuración del P-Bass, suena bastante bien para hacer slap, tipo... Esta es la manera en la que yo lo uso para mi sonido en RebelMed. Uso el humbucker de hasta atrás, porque me da mucho cuerpo, me da mucho ataque y pues es rock, entonces siempre buscamos un poquito más de ataque del que deberíamos. Ahí les va un pedacito de una rola, espero que les guste. Pues no me queda nada más que decir que es un bajo increíble, vale, de verdad, vale cada centavo, se los recomiendo muchísimo. Yo estuve en la búsqueda del bajo ideal por mucho tiempo y creo que lo encontré con este. Encontré la configuración de pastillas que más me gusta, y el seleccionador de pastillas te da una versatilidad increíble. De verdad no me voy a cansar de decirles lo bueno que es este bajo. No se olviden de encargarlo aquí en Deals y no se olviden de seguirlos en todas sus redes sociales, van a aparecer por aquí, en algún lado. También pueden buscar a mi banda, se llama RebelMed. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en todos lados, como @RebelMed. Y a mí, como te digo, RebelMed, esperamos verlos pronto en un show.